Si te apareciera como en las películas un genio de esos que tienen una lámpara y vos lo frotás y sale y te concede tres deseos, ¿qué le pedirías? Buenas, mi nombre es Eury, agárrate una tacita de café y nos tomamos una casita en confianza. Estudié como carrera básica Relaciones Internacionales. Un buen día decido que voy a llevar una maestría en negocios. Entro a la maestría en negocios rodeada de administradores de negocio con una experiencia, un colmillo, todos ellos nada más ya sacando sus maestrías, no les costaba nada. Y ahí estaba yo, de donde venía y tratando de entender curvas de demanda y campanas de estadística. Bueno, ¿qué hice? Hice lo mismo que había hecho antes. Empecé a actuar. Empecé a tomar acción. Un pequeño paso después del otro. Conforme tomaba un paso y seguía el otro, encontraba la confianza para seguir, la seguridad para seguir con el paso que seguía. Mi confianza fue aumentando, se fue expandiendo y junto con esto, mi autoestima. Por eso hoy te pido y te digo yo a vos, no te quedes parado por temor, toma acción, actúa. ¿Cómo sé yo que esto funciona? Al final de la maestría se me acerca Carlos, el director de la universidad. Llega un día al aula, me dice, Eury, sí, Carlos, vos vas a dar el discurso de graduación. ¿Ah? Sí. Por tus notas. ¡Ah! Por mis notas. Estaba rodeada de administradores de negocio inteligentísimos y con una gran experiencia. A mí no me dieron el honor de dar el discurso de la graduación por ser la más inteligente, por ser la más brillante, ni la persona con la más experiencia. Me lo dieron porque con consistencia, un paso a la vez, seguí avanzando, cada paso que daba me sentía más segura, con cada paso que daba aumentaba mi confianza, se expandía mi autoestima y lista para dar el siguiente paso, encontrando siempre la seguridad para darlo en el paso que seguía. Cada paso que doy aumenta mi confianza, aumenta mi autoestima y la convicción de que cada paso que tengo que dar, estoy lista para darlo. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero contar? Si querés ser una persona llena de confianza, una persona con el autoestima alta, que crece, tenés que tomar acción, tenés que dar los pasos, tenés que actuar. ¿Sabes por qué? Porque confianza es el resultado de hacer algo, de actuar, de moverse. A menudo las personas se privan de hacer algo porque no tienen la confianza para hacerlo, porque tienen miedo y por lo tanto no hacen lo que deberían y se quedan con ese sinsabor de no hice aquello que quería hacer. Cuando te da miedo, cuando te falta la confianza, cuando sentís que esa autoestima no está llegando a la altura, tenés que moverte, tenés que tomar acción, tenés que avanzar. Y si hago esa pregunta en la reunión de trabajo y van a pensar que es una pregunta súper tonta, hago la pregunta. Quiero aportar en ese proyecto y tengo esta idea, pero me pongo a pensar que tal vez no, y me da susto, comparto la idea. Quiero optar por ese trabajo, quiero optar por esa promoción, pero me da miedo que no voy a poder. Opto por el trabajo, busco la promoción.